Escazú es conocida popularmente como la ciudad de las brujas, debido a la gran cantidad de mitos y leyendas que se cuentan por esta zona desde la época colonial. Una de las leyendas más famosas es la de la bruja Zárate, que habita la piedra de Aserrí, pero también se pueden escuchar particulares versiones de personajes como el Cadejos, la Cegua, la Tulevieja, la Llorona y Doña Fustes. El escudo de Escazú fue creado en 1940 por un alumno de primaria, Víctor Manuel Santí Trejos, y oficializado hasta 1974. En él puede observarse volando en el cielo la figura de una bruja. Existía una estructura lindísima que se había hecho para un vivero. Sin embargo, nunca se le dio continuidad a ese vivero. Y al llegar a Lina y mostrar las fotos, pues Lina nos recomendó que lo mejor que se podía hacer aquí era un mariposario. Y comenzamos hace 4 años a llevar el curso y a preparar el terreno, las matas, a ponerle el sarán a la estructura de metal. Y hace 3 años exactamente, en agosto del 2011 comenzamos, abrimos las puertas, hicimos la inauguración, invitamos a gente de Lina, del Museo Nacional, de Procomer, porque la idea también era comenzar a exportar. Y la parte de reinventarnos fue muy interesante porque era mujeres mayores de 40 años decidiendo cambiar totalmente de profesión y haciendo algo totalmente diferente. Bueno, Elina nos asesoró en cómo producir las pupas. Sin embargo, nosotros, por estar en una zona urbana, no tenemos la capacidad de producirlo, porque se necesitan muchísimas plantas, muchísimos gusanos, unos se viran, se enferman. Entonces, el mismo INAH nos contactó con muchos productores de zonas rurales, especialmente en el área de Guápiles. Fuimos a Guápiles, conocimos a varios productores, nos hicimos amigos de varias productoras, sobre todo mujeres jefas de hogar que se dedicaban en sus jardines a esto. Y ellas fueron las que nos vendieron las primeras pupas que exportamos a Holanda. Aprendimos de lo que era exportación, aprendimos de lo que era cómo desarrollar proyectos sociales. Fuimos sembrando todo lo del mariposario, consiguiendo donaciones, porque hubo un momento en que nos quedamos sin ahorros. Entonces, este laboratorio se hizo con donaciones de amigas y amigos que nos donaban un cajón para poder ver el proceso de la metamorfosis. Y eventualmente hicimos una base de datos, comenzamos a mandar la información de nosotros a todas partes del mundo e inmediatamente un holandés nos respondió y empezamos a mandarle a Holanda. Él nos enseñó incluso cómo empacar, cómo mandar, qué especies, todo. Fue muy bonito porque él mismo nos iba asesorando y con él hicimos una muy bonita relación para mandar a Holanda. Ya que nuestro mercado se abrió más en Europa que en Estados Unidos, estamos exportando mariposas de lo que nosotros llamamos pupa dura, que son las que más tardan para nacer. Tardan 12 días, 15 días, 18 días. Entonces esas son las que estamos exportando principalmente. Y el caballito batalla de Costa Rica es la mariposa Morfo, que es la mariposa azul grande. Las mariposas en Europa se usan para exhibiciones. Se las compran museos, las compran zoológicos. Y yo me imagino, ya que también exportamos durante todo el invierno, que también hacen liberaciones de mariposas en bodas. Parte de proyectos sociales, que es una de las partes que más me enamora y donde estoy, es cómo lograr que el mariposario pueda atraer a público de diferentes zonas del país. Nosotros tenemos el tour, que hacemos las visitas guiadas los sábados, pero las personas, está abierto al público de martes a sábado. Sin embargo, el sábado nos dedicamos totalmente a los clientes, los acompañamos, les vamos explicando los huevitos, las larvas, les vamos enseñando, porque si una persona entra a un mariposario sin saber nada del proceso, no tiene el ojo entrenado para ver un montón de cosas que ahí están sucediendo. Conocer cuál
¿Cómo empieza la vida y la metamorfosis? Empieza de un huevito, ¿cómo se transforma en larva? ¿Qué sucede en esa transformación? Llega a un momento donde va a ser la pupa o crisálida, y en ese momento realmente es donde forma la mariposa. Pasan 17 días, 15, 12, 8, según el tamaño de la mariposa, y llega a ser mariposa. Cuando trabajamos con niños, entran como exploradores a buscar dónde hay huevitos, dónde hay mariposas, dónde está la mamá poniendo el huevito, las pupas, cómo nacen. Generalmente a la gente que viene en la mañana le toca ver los nacimientos. Tenemos la opción de que las mamás puedan alquilar el espacio para fiestas infantiles. Así lo sacamos un poco de los salones y es una fiesta muy bonita porque se asolean, hacen ejercicio, interactúan con la naturaleza y aprenden. Muchas veces la mamá, dentro del paquete de cumpleaños, también le regala una pupa a cada niño. Las personas compran la pupa y se la llevan a su casa para verla nacer en su casa. Es muy bonita la experiencia porque generalmente es el niño el niño o la niña se enamora de la pupa, le pide al papá o a la mamá que se la llevan, pero una vez que está en la casa, toda la familia se involucra en el asunto de la mariposa. Divino, pensábamos que se abría el mariposario, entraban las mariposas, entraban los turistas, nos pagaban y todo era maravilloso y nos íbamos a hacer millonarios. Así no ha sido, pero eso es un proyecto de vida y más que la parte financiera es una motivación personal que lo hace aquí venir a uno todas las mañanas con una sonrisa de oreja a oreja y ver todo lo que está pasando. Hay diferentes formas o tipos de juego en paintball. La más tradicional es capturar la bandera. Nosotros tenemos o hacemos dos equipos, tenemos dos bases, tenemos dos banderas. El objetivo es capturar la bandera del equipo contrario en un tiempo menor a 15 minutos. Es un juego de integración grupal. Entonces vos tenés que apoyarte en las aptitudes y actitudes de los compañeros para lograr ese objetivo que es capturar la bandera. Si no logras capturar la bandera, pues va a ganar el equipo que tenga mayor número de jugadores adentro. Ajá. Y la forma de sacarlos es con un disparo en el pecho, espalda o máscara, y tenés que irte a una zona de seguridad. Es muy importante que estén bien identificadas las zonas de seguridad y cómo vas a salir del campo de juego. Cuando salís del campo de juego, vos tomás la marcadora y la levantás de esta forma, como que estuvieras rendido, y de esa forma ya el resto no te va a disparar, o no deberían de hacerlo. Las marcadoras con las que se disparan estas cápsulas de gelatina tienen un alcance efectivo de 50 a 70 metros. Por eso es que pues la máscara es importantísimo tanto dentro como fuera del campo de juego. Las cápsulas de gelatina son del tamaño como de una aceituna. Adentro traen un colorante vegetal que es biodegradable y es amigable con el medio ambiente. Esto no mancha, para que ustedes pierdan cuidado de traer ropa cómoda cuando vengan a jugar paintball. Nosotros les damos a las mujeres y a los niños un protector de pecho y a todos los participantes la jacket. Por supuesto, tiene que haber un coordinador de juego. Ese coordinador es un referee y él lo que se va a encargar es de que se haga un juego limpio, que las personas no se disparen a una distancia menor a 3 metros, que el que es impactado en el pecho, en la máscara o en la espalda salga. ¿Y quiénes pueden participar del paintball? Cualquier persona que tenga las aptitudes físicas para poder correr y cargar una marcadora. En niños se recomienda a partir de los 9 años y hasta que puedas correr y estar sin ningún tipo de restricción física, digamos, o algún tipo de impedimento.
La propiedad tiene 7 hectáreas. La iniciativa se dio en el 2009 y a partir de ahí hemos ido pues, diversificando las actividades que ofrecemos por acá. Hay personas a veces que no quieren jugar y para eso pues, también tenemos un área social. Tenemos la pizzería La Leña, pizza estilo italiana, delgada, bien buena. Tenemos también una pared para escalar, tenemos un pequeño rappel también para principiantes, algo de senderos para los que simplemente quieren venir y estar un buen rato con la naturaleza o tener contacto con la naturaleza sin tener que salir lejos de San José. Estamos a 4 minutos del centro de Escazú, a 500 metros de la iglesia en San Antonio. Bueno, nos hemos dado la tarea de incorporar a otros personajes y gente representativa de la zona con lo que es la parte de turismo rural comunitario. Nos dimos la tarea de hacer un tour en el que tenemos una oferta para el turista extranjero. Aquí incorporamos un mariposario lindísimo que se encuentra en Bello Horizonte, perdón. De ahí subimos hacia un jardín botánico y un taller que trabajan maderas preciosas, en el que pues, yo diría que es uno de los mejores de Centroamérica. Luego terminamos, luego de terminar el tour por la parte de maderas preciosas, llegamos acá a la finca en Brujo Verde y aquí los turistas salen en carretas. De ahí nos vamos para la iglesia en San Antonio. Visitamos también el monumento al boyero. Luego esas mismas carretas llevan a nuestros turistas hasta el trapiche y luego del trapiche pasamos acá y terminamos con un almuerzo a la leña, ya sea con horno a la leña o con parrilla a la leña. La zona protectora Cerros de Escazú es una zona protegida en donde principalmente se protege lo que es el recurso hídrico y es también, bueno, sí, también la flora y la fauna. La de acá de Escazú, ¿verdad? Zona protectora Cerros de Escazú, tiene una extensión de 7.060 hectáreas que compartimos con 5 cantones, lo que es Escazú, Santa Ana, Alajuelita, Acerrí y Acosta. Bueno, la asociación CODESE nace en 1985. Debido a un evento que hubo acá en el Cerro San Miguel, en el Cerro La Cruz, hubo un movimiento de tierras en donde ponía en peligro varias nacientes, que son las que abastecían a este Escazú, y aún lo hacen. Entonces era una cuestión de ponerse en marcha todos los vecinos a defender, ¿verdad? Que no se hicieran más movimientos de tierra para evitar la contaminación del agua. La asociación CODESE la conforman vecinos y vecinas de la comunidad de San Antonio, Escazú principalmente, pero también algunos miembros son de otras zonas de San José. Bueno, hay de todo, desde amas de casa, agricultores, profesionales en diferentes ramas. Somos alrededor de 66 asociados que trabajamos voluntariamente en las actividades de CODESE. Uno de los proyectos para generar autosostenibilidad a lo que es CODESE es el Encanto de la Piedra Blanca. Es un proyecto de turismo rural comunitario que nace aproximadamente hace 16 años y nace con la idea de conservar lo que es la tradición y la cultura viva de Escazú, así como ser una fuente de empleo para las personas de acá. Sí, CODESE hace muchos años ha desarrollado programas con escuelas y colegios y con la comunidad en general. Estos proyectos de educación ambiental enfocados a niños también de bajos recursos. Los talleres que damos actualmente principalmente son en vacaciones, que los damos acá en las instalaciones de CODESE. Es una semana llena de actividades en donde son talleres totalmente gratuitos y los chicos vienen aquí a aprender cada día de un tema diferente relacionado con ambiente.
Bueno, en San Antonio de Escazú tenemos el Escazú que la mayoría de las personas no se imaginan, ¿verdad?, que existe en esta zona de Escazú. El Escazú Rural, que es uno de los poquitos lugares que quedan así cerca de San José. Estamos a 15 minutos de San José y es de fácil acceso, y acá, bueno, se puede visitar lo que es el taller de mascarada, ¿verdad?, mascarada tradicional, el trapiche tradicional con bueyes. Darse un paseo en carreta, aún hoy es común verlas en las calles a las 5 o 6 de la mañana, ¿verdad?, las carretas donde ellos, los agricultores, van a trabajar, o en época de café, también donde vienen a dejar el café al recibidor. Entonces todavía es una parte bonita de Escazú, y por eso también trabajamos en la conservación de la cultura. En la zona de San Antonio, todavía, bueno, tenemos, esta es una zona todavía agrícola, en donde tenemos cultivos de caña, de azúcar, un poco de café y principalmente hortalizas como tomate, lechuga, ¿verdad?, cebolla, apio, culantro, pues estas hortalizas. Y CODESE, pues, durante varios años ha venido desarrollando programas de agricultura orgánica, de apoyo a los agricultores que desean entrar en este nuevo proceso. Si bien no es fácil, muchos de ellos se han sumado, muchos de ellos tal vez no tienen la certificación, pero han conseguido cambiar muchos hábitos, ¿verdad?, cambiar productos que antes utilizaban, tal vez muy tóxicos, y ahora han cambiado su forma de cultivar. Bueno, a mediano o largo plazo, la idea de la asociación es adquirir un terreno propio para ahí tener sus propias instalaciones, en donde poder, también se puedan desarrollar todos los proyectos, principalmente el de educación ambiental, que requiere un espacio un poco más grande. También, bueno, se quiere, ojalá, seguir con el proyecto de compra de tierras, que es un proyecto que desde hace más de 15 años se viene desarrollando, con el cual se han podido adquirir 3 propiedades dentro de zona protectora, las cuales suman alrededor de 15 hectáreas, que es un poquito comparado con las 7.060 hectáreas, pero ya es algo. Que se consiguieron con donaciones de la comunidad, de escuelas, de colegios, ¿verdad?, y que luego con ellos mismos se reforestaron, ya que eran potreros, pero son terrenos con aptitud forestal. Entonces hoy en día uno de ellos ya es bosque secundario, y bueno, la otra también es bosque secundario prácticamente, y la última que adquirimos hace unos 8 años ya está en transición, ya es prácticamente es charral y ya tiene bastantes árboles, bastante grandes. Para mí lo más importante es como jugar con las características más importantes del vidrio, que son la luz, el color, el brillo y de vez en cuando un poco de textura que puede permitir la técnica. Bueno, la vitrofusión es justamente eso, es la fusión de vidrios. Entonces, básicamente es unir capas de vidrios de colores y eso se trabaja en frío. Hay distintas técnicas, la mayoría de ellas se trabaja en frío. Y después se mete en un horno que es de alta temperatura, llega a aproximadamente 800 grados. Y el vidrio lo que hace es que se vuelve como una melcocha. Y se va fusionando hasta el punto de que las distintas capas ya no son más capas, sino son toda una unidad. En mi taller nos dedicamos principalmente a la producción de piezas de diseño para el hogar, de piezas decorativas y también de bisutería. Mi trabajo, a mí me gusta resaltarlo como con la palabra artesanía. A veces la palabra artesanía ha sido un poco depreciada, porque normalmente se refería a un trabajo sin mucho diseño y sin mucha creatividad. Pero yo, a pesar de que soy artista plástico, me gusta mucho llamarme artesana, porque quiero aportar a ese rubro. Decir que la artesanía también puede tener todo esto, diseño, estética, un concepto detrás y que, por supuesto, una buena técnica. Yo hice mis estudios en artes plásticas con énfasis en cerámica.
y esta es una de las artes del fuego. Pero me encantaba la parte, como la plasticidad de la cerámica, de la arcilla, pero me tenía ciertas limitaciones. Y cuando conocí el vidrio, me encantó esas otras características que tiene el vidrio. Muy chica, yo descubrí que me encantaba trabajar con las manos y trabajar con el color y con las texturas, y que en ese momento me sentía realizada. Digamos, nada de lo que hacía en otro momento me traía tanta felicidad, tanta plenitud como poder estar trabajando en cualquiera de las manifestaciones, ya fuera dibujo, ya fuera pintar y embarrarme de pintura y sentirme en contacto con el material, ¿verdad? Al mismo tiempo uno se pregunta si se puede vivir de eso, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de ver una presentación de una cerámica ecuatoriana que me encantó. Eso fue lo que yo dije, yo quiero hacer algo así, yo quiero tener un taller, quiero producir, quiero hacer piezas que lleguen a muchas personas y que mis diseños puedan llegar a muchas personas. Entonces me fui con esa idea y por eso fue que estudié el énfasis en cerámica. A veces el arte se convierte como en un oficio muy, muy egoísta. Uno trabaja solamente como para sí, para satisfacer ese bienestar que uno tiene al momento de crear, pero es muy lindo también tener una repercusión en la gente. Y siento que por ahí me está gustando como el camino que estoy tomando, porque puedo mover algo en la gente, a sentir ese amor por la naturaleza, a preguntarse un poquito más qué tengo alrededor, qué. Paso todos los días debajo de este árbol y tal vez no me detuve a observarlo bien, o ni siquiera sé cómo se llama, qué especie es, y el hecho de dar ese pequeñito aporte me hace sentir muy bien. Una persona que quiere desempeñarse en el ámbito creativo tiene que trabajar muy duro, no puede como sentarse en sus laureles, siempre tiene que estar creciendo. Pero es muy importante que se reúna o se rodee de personas positivas. Normalmente, cuando una persona quiere hacer algo diferente o algo que suena como se va a morir de hambre, hay mucha gente detrás diciendo, no lo hagas, no te arriesgues porque eso no va a funcionar. Uno tiene que evitar tener gente que le robe la energía. Uno tiene que rodearse de gente que diga, sí, eso es posible, o inténtalo, o ve a ver cómo te va, por lo menos haz el esfuerzo. Porque uno puede optar por hacer algo que no le gusta, ganar mucho dinero y vivir infeliz con muchas cosas, o puede optar por llevar una vida plena con lo que a uno le gusta hacer, con felicidad cada día, y limitarse en el consumo de otras cosas, ¿verdad? Sí se pueden tener buenos ingresos, uno tiene que ordenarse, uno no tiene el pago a fin de quincena, entonces hay temporadas muy buenas que uno tiene ingresos, puede ahorrar, y hay temporadas que son más duras y que hay que vivir de los ahorros, pero en general sí se puede, y se puede vivir bien. El cantón de Escazú está ubicado en las laderas montañosas, al sureste del Valle Central. En esta zona se encuentran elevaciones importantes, tal es el caso de los cerros de Escazú. La cima más alta es el Cerro Rabo de Mico, seguida de cerca por el Cerro Cedral. Estas montañas pertenecen a un área protegida que abarca también territorios de los cantones de Santa Ana, Mora, Acosta, Acerrí y Alajuelita. La protección de esa zona se fundamentó en su potencial hídrico.